lo terminaron desguazando y las malas lenguas dicen que comercializaron todo lo que había dentro. Sí, probable. Este lugar es de los aeronáuticos y pudieron recuperar una parte que se cortó y está ahí. En la actualidad no tengo información exacta de qué es, pero algo, en algo se lo debe utilizar, porque del otro lado tiene la escalera de ingreso y tiene el tubo de refrigeración. Como dicen que es del otro lado, voy para el otro lado a ver qué hay de este avión transpolar. Acá se ve la parte del corte del avión. Y donde está la escalerita para el acceso. Bueno, estamos entrando al camino de Santa Elena. Es un camino totalmente, en parte está liso, cómodo, hay unos túneles, digno de ver. Vamos para adelante. Bueno, esperamos un momento. Hay un pocito importante. ¡Qué grande! Bueno, puede fallar. A ver. Humille. Esa. La primera parada, Goldney, salió el sol, la verdad que vino muy bien. ¿Qué van tan rápido? A veces fogacha. La verdad que está despacio para vos. Muy bien, acá estamos escuchando un poco el tema, si es despacio o lento. ¿Cómo vamos, lento o despacio para usted? A lo habitual de Kumpa Bike, despacio. Hoy ¿despacio? Es una, sí, hoy es una salida suave. Pero vos vas a los piques igual. Un cuarto. Sí, ahí vamos bien.
No, sigo. Fotos, recorrimos parte de la estación, descansamos y seguimos nuestro rumbo hacia el destino final. Vamos. En el camino nos detuvimos un momento para ver un almacén histórico, un almacén de campo que ahora está cerrado, domingo, que se llama El Tropezón. Así que tenemos que googlear a ver qué historia tenemos acá para descubrir. Estamos pasando por la estación antigua de Mercedes. Toda esta parte es un ramal que está habilitado ya, un tren turístico. Y ahora a buscar a nuestro grupo que va a estar allá en el fondo. Llegamos a la tradicional pulpería, una antigua, histórica, donde dice que un gaucho, ¿usted qué sabe? ¿Qué gaucho estuvo acá? Juan Moreira. Ahí está, por eso la exclusividad del lugar.
Por supuesto. Es, sí, sí. Es bella. Emblemática pulpería de Mercedes. De Mercedes. Es realmente hermosa. Suspendan las reuniones, que no estoy para los bancos. Llamen a la financiera, que no voy a concurrir. Y si llama el presidente, díganle que estoy de viaje. He decidido en esta tarde nuevamente ser feliz. Una aventura me dejó desnudo al viento. Y detrás del barrilete con el niño voy a ir y me voy a la mierda. ¡Esa! Ya estamos volviendo. Buena rodada, excelente. Salimos tarde, nos quedamos bastante en el almuerzo, pero desde ya, sarna con gusto no pica. Si se quiere, se puede, éxitos totales. Regresando a casa. Ya está atardeciendo, pocas horas de sol, en realidad te diría, tomando mi mano, una hora y media de luz y después de ahí la oscuridad. Y tenemos un problema técnico, así que tenemos que esperar un poquito para ir todos en grupo. Si nos agarra la noche, estar totalmente separados es un problema. Y es un poco la idea de salir en grupo. Salimos todos juntos y volvemos juntos también. Siempre es.